¿Ricardo estaba ya contigo cuando dejaste la MS? No. ¿Tú tomaste la decisión solo? Sí, ahí sí fue yo. Ahí sí fue. Ahí está él todavía, está el estudiante, dijo, él estudia en ingeniería mecánica, ingeniería mecatrónica. Ahí yo estaba solo. ¿Cómo llegas a la MS? ¿Cómo llegó la MS? En las cantinas, viejo. La Marisquería La Huerta se llamaba un lugar donde la MS se empieza a formar y ahí me invitan. Y me invitaban de repente cuando había quinceañeras, cuando había un bautizo, cuando era todo muy local, me invitaban. Después me invitaron a ser parte de banda MS, sí, pero tú sigue ahí en las cantinas porque pues estaba, eran muchos músicos para repartir un poquito. Y así es como me integro. Ya después que empieza a crecer más y que empiezan a salir para otros lados, grabamos el tema Mi Mayor Anhelo, ayer ahí por la calle, un disco de corridos. Y localmente fuimos, en ese entonces, la locura, la neta. Todo el mundo nos escuchaba en Semana Santa, me acuerdo. Andábamos para México, para acá, para el Estado de México. Y dice, oye, allá en Semana Santa, todos los carros traen el disco. Eran los discos, el CD. Y todo el mundo trae el disco. Y pues yo le decía, hombre, ya le hicimos. Y en ese entonces, pues, cuando empieza a sonar algo local, fuerte, sí, pues se te arrima medio mundo. Medio mundo se te arrima con propuestas y con el cielo y las estrellas. Pero ahí fue también la salida de un servidor, que yo llego y yo le decía, no, aguántense poquito. Digo, Fernando Camacho fue el que se arrimó uno de ellos, entre varios. Pero a él el que más fe le tuvieron ellos. Y yo le decía, no, loco, él trae la arrolladora, nosotros somos MS. El que le haga al ratito los brincamos, era mi idea, ¿no? Al ratito los brincamos y arremangamos con ellos. No, viejo, es que no creo que está fácil. Sí, señor, le decía yo de él. No, hay que firmar un contrato con él, trae una propuesta de trabajo, conoce todo el camino y todo. Pues yo no estoy de acuerdo. Y ya fui a platicar. Saludos para el compa Fernando, en ese entonces no nos caímos bien. Es duro, es un. Es no un, nos caímos bien el vato es muy. Es un hombre de aspecto fuerte, duro. Sí. Y sangrón, era sangronzazo mi compa. Ya me cae bien, pero es sangrón. Así medio. Entonces, pues no nos caímos bien la primera vez. Y dice, no, pues ¿cuánto vales? Pues no valgo, a lo mejor ahorita, pero mañana quién sabe. Y dice, aquí para trabajar hay que firmar, pues yo no firmo. Y ya le dije a Checo, a Sergio Lizarra, le dije, si ustedes quieren firmar, viejo, ahí nos vemos, porque yo no firmo, ahí nos vemos. Con permiso, viejo, vámonos. Y así fue, hijo. O sea, saliste sin ninguna propuesta de disco ni nada. Hombre, viejo, deje de eso. Cuando me hablan a mí, ya dije, esa fue la plática ahí. Después me voy a La Huerta otra vez, en La Huerta, pero ya no estaba la MS ahí. Entonces me habló Yair y Elías. Fueron los que, viejo, ¿dónde anda, viejo? Véngase para acá, le vamos a invitar. Me invitaron a aguachile, una cerveza, un refresco, algo que. Dice, oiga, pues la verdad, nosotros sí queremos firmar. No, está bien. Y pero le vamos a decir la neta, ya andamos buscando otro vocalista, está bien. Y le hablamos a Alan, pero no quiere el vato. Y Alan anduvo conmigo cuando Mr. Lobo, la primera banda cuando llegamos, él tocaba trompeta. Y luego ya les digo, ¿y por qué no? Porque anda en la banda La Reina, se llamaba, una banda local. Que pásenmelo, güey, yo tengo mucho que no tengo contacto con él. Y ya le hablé, Alan, digo, que no te quieres venir para acá, güey. Ay, ¿por qué no te quedaste tú? Me dice. Digo, no, güey, ir a aquí porque no me cayó bien este vato, el Fernando. Pero, ¿de dónde estás? Acá, está mejor acá, güey. Y pues a lo mejor te arreglas nomás, ponte listo, loco. Y checa cómo va a hacer las cosas y dale. Pero si vas a firmar allá, firma aquí, güey. Y y dijo, neta, sí, güey, yo te estoy diciendo acá. Yo fui el que le hablé al Alan y wow, convencí para que se quedara en mi lugar en MS. Grabaron el disco igualito, viejo. Si yo en un segundo decía, y así se escucha, MS, oiga. Lo hicieron gritar igualito en el mismo tiempo, todo. Después, Checo, Sergio, me enseñaba el disco. Me dijo, viejo, venga para acá. Y pone el disco y lo escucho y digo, ay, juez, pinche. Me doblaron igualito todo, viejo, todo. Y ja, se reía el güey. Y se reía, cabrón. Y no, pues sí les funcionó. Con eso se fueron ya, pues empezaron a salir y a darle para todos lados.